Tras filtrarse un documento donde se solicitaría a la Asamblea Legislativa modificar la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, el vicerrector académico dice que se tratan de decisiones que solo le corresponden a la UES, es decir, bajo el consenso universitario. Consejo Superior Universitario, al conocer eh, esta noticia, la rechaza de entrada dado que nosotros como institución reconocemos que es a la misma universidad la que le corresponde. Además señala que se estaría restando autonomía a la universidad y violentando lo que establece la constitución de la República. La constitución le da a la universidad autonomía para administrarse y es al interior de la ley orgánica vigente que aparece que a la, a la Asamblea General Universitaria le corresponde hacer reformas. Es decir, hay un tema constitucional de por medio. Lógicamente la comunidad universitaria está a la espera de ver qué es lo que sucede. En ese contexto, dijo que como universidad están trabajando en reformas a la ley de la educación superior, donde esperan realizar varios cambios. De manera que debe haber políticas específicas hacia estos organismos. Por ejemplo, establecer un porcentaje mínimo del presupuesto. De manera que el presupuesto de la universidad no esté sujeto, como siempre ha estado, al vaivén o al interés político del gobierno de turno. El tema de la universidad y de las universidades en general es un tema de nación. No puede ser un tema electoral. Además dijo que hace dos semanas se aprobó la política de equidad de género para dar continuidad a las denuncias por el delito de acoso dentro del centro de estudios, donde recientemente la comisión ad hoc ya emitió un dictamen favorable en el caso que involucra a la unidad de comunicaciones de la UES. Está fijada ya una audiencia, la cual eh, se estará desarrollando esta semana en esa audiencia. Ya hay un dictamen de la Fiscalía y esperamos que el organismo competente resuelva en función del de debido proceso y la legalidad. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.